Buenos días a todos. Bueno, este va a ser un video breve en donde voy a hablar muy poquito de los tránsitos que estamos viviendo, las posiciones planetarias que hay y qué energía disponible tenemos en este momento de mucha fuerza entre eclipses. ¿Sí? Estamos entre un eclipse solar y un eclipse lunar, entre una luna nueva y una luna llena con eclipses, que hablan de una ventana evolutiva para todos nosotros, a nivel social y a nivel individual. Así que hoy vamos a trabajar, vamos a hacer una visualización. Primero, una visualización para reconectar con el niño interno. ¿Sí? Se me viene apareciendo hace días ya, que hoy es el día para hacer esta visualización. Los que sientan que tienen algo para reconocer, para reconectar con su niño, con su niña interna, pueden aprovechar este videito que no va a ser muy largo. Primero, entonces, comentarles que hay cinco planetas retrógrados, quieren decir que son planetas que desde el punto de vista de la Tierra, que es de donde vemos el universo, geocéntrico, desde donde percibe cada uno de nosotros, cinco planetas aparentemente se mueven hacia atrás. Esto quiere decir que los planetas que representan funciones psíquicas en astrología nos invitan a revisar esa función, cómo opera en nosotros, cómo la estamos ejecutando, cómo la percibimos, cómo la expresamos. Así que Júpiter, el sentido, la revelación, la expansión, la integración, la fe, está en conjunción nada menos que a Plutón en Capricornio. Esto es como una dinamita que hace, que revela un proyector o una dinamita que nos muestra lo más denso y lo más oscuro del poder, del inconsciente, de cómo se manejan las energías vitales. Esto lo podemos ver en un nivel social con la economía, con la política, pero sobre todo me interesa trabajar a nivel individual, ya que se va a agitar socialmente ahora que Marte entró en Aries y además se puede ver que estamos ante una inminente restricción más profunda de la libertad individual o ante una rebelión social frente al sistema imperante, caduco y obsoleto. Por eso lo más importante me parece siempre que la sociedad la creamos nosotros, los individuos, y es un reflejo de nuestro mundo interno. Por eso es importante reflexionar y sanar nosotros individualmente, recuperar nuestro poder personal, que de esto también nos está hablando. Hola Jean-Paul, querido, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Mar, hola Amalia. Voy a tratar de focalizarme en el mensaje para ser breve. Lo bueno breve, dos veces bueno, más en la era de Acuario, donde todo vuela. Entonces tenemos en este momento Júpiter, Plutón en conjunción retrógrado, mostrándonos toda la oscuridad y todas las limitaciones. Oscuridad en tanto limitaciones inconscientes que nos boicotean, que nos restringen los pensamientos y las emociones que repetimos, que nos contamos y que nos mantienen en ciertos lugares como víctimas de nuestra propia energía. Lo primero que hay que reconocer es que estamos ante un reconocimiento de nuestra conciencia como seres humanos, de nuestro potencial para crear un nuevo mundo, para crear una realidad que sea acorde a nosotros, sin irnos a un lugar muy idealista, volado, ni siquiera energético, sino simplemente desde la conciencia de reconocer nuestro potencial como seres humanos. Por eso digo, es un momento bisagra para la humanidad. Justamente para despertar a que somos una conciencia, un potencial de amor, y no importa lo que digamos, sino que importa ver la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está la relación con mis padres? ¿Cómo está mi relación con la materia, con mis afectos? Y bueno, me parece interesante para ir al punto justamente contarles que está Mercurio retrógrado, que ya Mercurio retrógrado suele dar que hablar, ¿no? Que andan mal los celulares, que me dijo esto y yo entendí otra cosa. Es como que la comunicación invita a replegarse para, como si apareciera una voz que escucha con Mercurio retrógrado lo que pensamos, lo que decimos. Hay como una gran percepción que puede estar también muy distorsionada por la emocionalidad.
Sobre todo porque Mercurio está en Cáncer, que es un signo que remite, nos ayuda a ver los patrones familiares que vienen de la infancia. Por eso me parece que la energía está muy, muy disponible para comprender un poco de qué se trata la trilogía de agua en astrología. Escribí un texto sobre esto, pero me gustaría decirlo en palabras, que cada elemento en astrología consta de tres signos, que de alguna manera son tres instancias o tres fases de movimiento. Podemos decir, Cáncer va a ser la tesis, Escorpio la antítesis y Neptuno la síntesis, ¿no? Perdón, Piscis. Tenemos el agua cardinal de Cáncer que va a tener que ver con lo familiar. Por eso, y voy a explicar ahora esta frase que dije, porque todo sentido de pertenencia proyecta su sombra, porque justamente todos de niños, y esto está demostrado científicamente, tenemos una vibración cerebral, las ondas del cerebro electromagnéticas están en una vibración que incorpora permeablemente toda la información que hay en el entorno, emocional, inconsciente, consciente, los modos, las palabras que se usan. Los niños aprendemos a ser, todos fuimos niños y todos fuimos como una tabla en blanco en donde nuestro espíritu vibraba totalmente la energía de nuestra carta natal. Y según las vivencias, según la luna que elegimos para percibir a nuestra madre, según los aspectos del sol que van a dar determinada percepción del padre, según cómo estaba la relación entre ellos, etc., nosotros vamos a forjar una identidad que Jung va a llamar la máscara social, ¿no? Y esto lo percibimos a través del agua. ¿Qué es el agua? Tiene que ver el modo de expresión y de incorporar información a través de las emociones, a través de lo sutil, a través de los pensamientos. Fíjense cómo es el agua, ¿no? Tiene que ver con lo que no tiene borde, justamente. Entonces, lo más externo de los padres se vuelve lo más interno del niño. Nuestra psiquis, el yo psíquico que representa Cáncer, en realidad no es nuestro yo psíquico, es como un Frankenstein que incorpora un gesto de mamá, un modo de papá, rechaza esto, entonces se pelea con algo del hermano, entonces ahí se comparten las cargas y todos tenemos de alguna manera, en ese sentido, es lo que se llama el niño interno o el niño herido, porque parte de nuestra energía vital tuvo que ser puesta fuera, rechazada por aquellos aspectos con los que nos identificamos. Sí, como siempre explico, ¿qué es Escorpio entonces? La sombra de Cáncer, la sombra de la familia. Escorpio representa aquellos aspectos que fueron rechazados, negados, reprimidos, prohibidos por lo que se podía y lo que no se podía decir, hacer, pensar, percibir en mi familia. Por eso Escorpio va a ser justamente el dragón, el inconsciente, esa fuerza vital que me gobierna y me boicotea hasta que no me puedo dar cuenta que es mi propia energía rechazada la que me genera dispersión, la que me genera enfermedad, la que me genera síntomas. Por eso Escorpio representa el sanador y la enfermedad, el veneno de la serpiente que según la dosis cura o sana, enferma o sana. ¿Por qué digo esto? Porque por eso decimos que tomando la sombra está nuestro poder personal, tomando esas partes rechazadas en nosotros podemos tener otro panorama de comprensión sobre nuestras memorias familiares y justamente si vemos que Escorpio en la fase de agua va a ser agua fija, así como Cáncer representa la panza de la madre, la reproducción celular, el líquido amniótico en el huevo, la clara que nos nutre, o sea, nuestro cuerpo está hecho de las células de nuestra madre y de esa reproducción. O sea, literalmente el agua nos recuerda que la vida se come a la vida, ¿no? Que nosotros tomamos la teta de mamá, a través de su cuerpo creamos nuestro cuerpo, entonces todo lo que viaja ahí inconscientemente, ¿no? Por eso es importante observar qué pasó en nuestra infancia y qué necesitamos perdonar, soltar, aceptar, reconocer. Y me parece que es importante ver que Neptuno está retrógrado en Piscis, haciéndonos encontrar con la realidad. Ya se acabó el tiempo de poder negarnos, poder pasarnos por arriba a nosotros mismos y este clima en el cielo nos pone sumamente sensibles. Y podemos aprovechar esta energía de agua para volvernos negadores de nosotros mismos y de aquello que tenemos que ver, o podemos aprovechar este Júpiter-Plutón retrógrado en Capricornio para ver nuestras limitaciones, aquello que todavía rechazamos y negamos en nosotros. Podemos ver la retrogradación de Saturno en Acuario por ingresar a Capricornio,
como una energía que nos invita a rebelarnos a nosotros mismos, a ser nuestra propia autoridad, Saturno, sobre nuestra libertad, o sea, hacernos responsables de aquello que necesitamos cambiar, variar, recrear, expandir en nosotros, Saturno en Acuario. Y en estos días antes del eclipse, Saturno va a entrar en Capricornio y nos va a mostrar aquello que todavía resistimos, aquellos lugares en donde Cáncer Capricornio tiene que ver con el apego a lo que dura. Cómo a través de algo que repito, Cáncer, porque se me hace familiar Cáncer y recreo una y otra vez, ahí nos dormimos, ¿no? Somos seres mamíferos con cierta inercia a que si hoy me tomo un mate, mañana voy a tomar mate y voy a tomar mate y voy a tomar mate, y si al mes no tengo mate, algo va a sentir cierta irritabilidad, cierta incomodidad. Eso es Escorpio, ¿no? La abstinencia de lo conocido. Me muestra la adicción a mí mismo. Por eso es un tiempo donde tenemos que liberarnos de nuestras propias emociones reprimidas y de nuestras percepciones. ¿Y qué nos invita justamente Neptuno retrógrado de Piscis? Entregar nuestras creencias, entregarnos a las emociones y a la intuición interna y sobre todo a la energía más poderosa del universo, que es la energía de la compasión. Voy a tocar un tema que sucede, que sale mucho en las consultas, que es la cuestión de los abusos en la familia. Abusos sexuales entre familiares, que suele ser un tema muy doloroso y muy guardado en las familias, que se vive con mucha culpa, con mucha represión. Por eso, los invito a cada uno a ver justamente que el agua, que tiene que ver con la afectividad, con las emociones, con la intuición, pero también con la retención, cuántas veces secretos que no se cuentan nos terminan enfermando, generando dolores. Esto, les digo por experiencia, lo he escuchado ya decenas, cientos de veces. Un secreto guardado puede generar un síntoma en un ovario, en una mama, en el estómago, en el hígado. Va generando enfermedad por no poder justamente expresar y liberar. Ahora, no se trata de expresar y liberar desde la creencia, ni siquiera desde la arrogancia del perdonar, sino, por supuesto, separar los tantos. Hay un lugar en donde es importante expresar y ver que la verdad libera. O sea, abrir las heridas que están infectadas y que salga el veneno y el pus hace que eso pueda cicatrizar. Eso nos recuerda a la luna en Escorpio. Amar también el dolor, amar también lo difícil, porque si lo niego me somete, si lo acepto me transforma, como decía Jung. O sea que es un momento para sacar afuera la mierda que tenemos adentro y verla con compasión y con amor para liberarnos de ella y permitirnos un modo más conectado con nosotros mismos, más particular y menos rechazando o siendo obedientes a un secreto, a una herida, a aquello que cada uno tenga que ver que lo marcó de su infancia. Así que me parece muy importante sobre todo esto. ¿Qué nos dice Piscis? Neptuno retrógrado en Piscis haciendo un trígono a la luna en Escorpio y luego va a ser un trígono al Sol y luego Mercurio se pondrá directo en Julio y hará también un trígono a Mercurio. Compasión. ¿Podemos darnos cuenta que la persona que nos agrede, esa persona que nos dañó, está aún más herida que nosotros? ¿Que toda persona que creemos que es mala es una persona desgraciada? Lo cual no justifica lo que hace. Si tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel, tiene que ser denunciado, me tengo que aprender a defender. Nada está bien o mal. Lo importante es poder darnos cuenta que no se trata de perdonar de palabra, te perdono lo que me hiciste para soltar esto, sino de una comprensión. Quizá me duele todavía, quizá no lo quiero perdonar, pero puedo comprender, respirando profundamente en mi corazón, que es la energía que les invito a conectar hoy. Vamos a hacer una breve visualización ahora para conectar con el corazón. Podemos ver que la persona que nos daña vive una infelicidad mucho más grande que nosotros, que esa es su normalidad, la de la inconsciencia. Insisto, si la persona tiene, una cosa es la justicia social y otra cosa es nosotros poder liberarnos de aquello que nos hicieron, de aquellos daños también que creamos, porque no tuvimos la conciencia en el momento de darnos cuenta. Ahora la tenemos. Nosotros tenemos más conciencia que nuestros padres. Nuestros hijos tendrán más conciencia que nosotros y nuestros padres hicieron algo un poquito quizá
Mejor, aunque haya estado mal o aunque nos haya lastimado, que nuestros abuelos. Esta es la memoria del agua que viaja. Si no te acuerdas, tenés que ver por qué no me acuerdo, en dónde está guardado ese trauma, si tengo que hacer una regresión, hipnosis. Habría que investigar más profundo. Pero no voy a responder preguntas personales porque si no me voy a dispersar y quiero que este video sea breve. Por eso me parece que es muy importante justamente entender cómo podemos comprender esta relación, qué es la resiliencia de una herida, ¿no? Justamente puedo ver que hay un doble juego entre la víctima y el victimario muchas veces, aunque sea a través de la inconsciencia, de la manipulación, de la victimización. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora realmente soltar la energía que se nos va en la lucha por lo que no fue, por lo que nos gustaría cambiar, por aquello que debería ser. Lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar. El tema es cómo lo puedo gestionar. Y esta energía en el cielo justamente nos da la posibilidad o de seguir luchando, ya que Marte entró en Aries y está haciendo conjunción a Quirón, o sea que nos invita a quedarnos aferrados a una herida y a sentirnos víctima de que no puedo, yo ahora no puedo, ahora tengo un trauma con la sexualidad, ahora tengo una herida en la autoestima que no me permite hacer tal cosa. Bueno, tenemos que empezar a cambiar de una buena vez esta idea de que no puedo, de que no tengo tiempo, de que me pasa tal cosa. Y empezar a observar en un nuevo estado de conciencia, que ya un salto cuántico el domingo nos invitó a estabilizarnos en otro lugar de la visión, de la comprensión, de la vida, de quiénes somos, de cómo hay una ley de correspondencia, de vibración en todo lo que sucede, por la frecuencia que mantengo. Entonces empezar justamente a observar en dónde tengo que yo liberarme de una herida que quizá la tengo muy agarrada a mi identidad. Me identifiqué en una herida, esto pasa muchísimo, muchísimo. Personas que una enfermedad hace que el afuera me dé atención, entonces me aferro a esa enfermedad y me identifico con esa enfermedad. Tenemos que nosotros empezar a empoderarnos en la alegría, en lo nutritivo, y para esto la energía de Neptuno retrógrado en Piscis es ideal porque nos dice, ¿podés sentir compasión por el más hijo de puta? ¿Podés sentir compasión por la persona más jodida? ¿Podés sentir compasión por los gobernantes corruptos? Más allá de que tengan que ir a la cárcel, más allá de que los quiera denunciar, más allá de que sienta que tengo que expresarme por esas impotencias que me generan lo que sucede, puedo ver más allá de lo personal, puedo ver que todos somos uno, puedo ver que como humanidad nos distribuimos todos una carga y todos resonamos, eso es Piscis. El dolor, la ira que está en vos se manifiesta en otra persona robando un banco, agrediendo a otro. Y esa persona muchas veces, si bien no justifica que hay algo interno que haga eso, inconsciente, lo que sea, está resonando con cargas colectivas. Eso nos enseña Piscis. Empezar a ver que todos somos una gran mente colectiva resonante. Entonces, depende de cada uno de nosotros soltar heridas, soltar identificaciones, soltar la idea de víctima y victimario, para poder nosotros liberarnos de lo que nos pasó y ver que justamente tengo que hacer algo, tengo que hacer un proceso de sanación, tengo que encararlo, tengo que decirlo, tengo que escribir una carta, tengo que hablarle a mi cuerpo, lo tengo que hacer. Pero sobre todo puedo comprender esto, puedo comprender que la otra persona vive en un nivel de inconsciencia, que nadie es tonto o jodido porque quiere, sino porque tiene una herida profunda que no puede ver. ¿Puedo ser yo el que mire con compasión al perpetrador o no puedo? Ese es el desafío de estos días. Liberarnos nosotros de las heridas ancestrales ante las cuales ciegamente queremos hacer justicia cayendo en desgracia una y otra vez. ¿Podemos liberar y agradecerle a los ancestros todo lo que pudieron y lo que no pudieron también para nosotros permitirnos hacer algo mejor, con más amor propio, con más valor, con más capacidad de integrar responsabilidad y libertad según nuestro sentido de amor propio, según la conciencia que hoy tenemos y que ellos no tuvieron? ¿Podemos agradecer todo lo que fue y que hoy nos trajo aquí sin discriminar entre lo bueno y lo malo, lo difícil, lo lindo y lo feo? Esa es la fase de integración total de Piscis, la comunión divina, la vuelta a la fuente en donde me doy cuenta que el dolor
Escorpio, es necesario para crecer y para madurar. Que todo lo que aquello que está mal hirió es un aprendizaje también para que no se repita. Así que tránsitos muy interesantes para conectar con la introspección, con el amor, con la compasión, con la alegría, para meditar, para escuchar música, para expresarnos a través del arte, hacer catarsis. Y sobre todo, como les decía, revelarme de mí mismo, ¿no? Así que para esto, para conectar con esta energía de esta semana antes del eclipse, los invito a cada uno a los que estén viendo el video, va a ser breve. Los invito a llevar una mano a su corazón. Los que se animen y estén en quietud y tengan ganas, los invito a hacer esta breve meditación conmigo. Inhalo y exhalo sintiendo el corazón que late en el pecho. Perciban el latido de ese corazón en sincronía y en concordancia con el planeta Tierra, con este cuerpo que la madre me presta. Siento ese corazón que empezó a latir más allá de mi voluntad consciente, por la voluntad de una vida mayor, mucho más poderosa que mi pequeña individualidad, pero que está como una chispa divina en mi corazón. ¿Qué es esa vida que late y que me da conciencia? ¿Puedo reconocer la maestría de todos los maestros en potencia en mí? ¿Hasta dónde me permito recibir amor? ¿Hasta dónde me permito sentir mi corazón pulsando? Envío una intención de gratitud a la Madre Tierra que me sostiene y dejo que su reverberancia y su infinito amor incondicional ingresen por la planta de los pies como una energía roja y brillante que me conecta a la vida, que me conecta a la tierra. Y con la tierra me conecto con mi madre y con mi padre, con mis abuelos, con los buenos y con los malos, con los villanos y con los héroes, con los excluidos y con los aceptados, con los idealizados y con los despotricados. Todos tienen un lugar en mi corazón porque gracias a todos por igual yo estoy aquí hoy, vivo, latiendo en este cuerpo. Dejo que esta energía suba por todo mi cuerpo hacia mi corazón. Este corazón que me acompañará hasta el día de mi muerte, cuando me vaya de este cuerpo. Y que está conmigo desde que nací, antes de que pudiera poner palabras a la vida, antes de que pudiera decir yo y el otro. Soy una pura conciencia latiendo y sintiendo en este mundo. Un ser cósmico consciente. Un potencial divino infinito en un cuerpo humano. Permito que un rayo que viene del centro de la galaxia, del gran sol central, alineado en este momento al sol de nuestro sistema solar, irradiando toda esta frecuencia plasma galáctica que nos está moviendo, el cuerpo del dolor, el campo astral, y nos invita a liberarnos de todos los patrones emocionales de tensión que ya no nos permiten ir hacia nuestra evolución. Permito que ese rayo ingrese por la tapa de mi cabeza y como una luz de mercurio plateada, relaje la cara, los músculos de la cara, la garganta, detrás de la garganta, la glándula pineal y pituitaria que se iluminan como una constelación de estrellas que se enciende, relajando el paladar blando. El bulbo raquídeo, la garganta detrás de la garganta donde se abre una puerta dorada por donde sale tensión y desciende a mi timo y a mi corazón. Y ahí percibo cómo la luz plateada del Padre Cielo y la luz roja de la Madre Tierra se funden en una comunión sagrada de amor, en este milagro que es mi cuerpo.
que estoy aprendiendo a honrar con Urano en Tauro, este potencial eléctrico cósmico. Estoy aprendiendo a reconocer. Y ahí en mi corazón los invito a todos ahora a tener una imagen de ustedes cuando tenían 4, 5, 6, 7 años. Imaginen que están en un espacio en la naturaleza, en una pradera, sentados así como están ahora. Y quiero que vean ahí, enfrente de ustedes, una imagen de ustedes, de niño, de niña. Que observen toda esa vitalidad, esa inocencia, esa inteligencia pura, sin programaciones, esa capacidad de sentir emociones sin juicio, esa capacidad de reír, de llorar, ese amor incondicional que nos lleva ciegamente a querer proteger a nuestros padres, pudiendo comprender cosas que son incomprensibles para un niño que no puede gestionar. Veamos ese impacto con la realidad que tiene toda la sabiduría y todo el amor de nuestro niño interno. Y quiero que abracemos a este niño, a esta niña, cada uno de nosotros, que recupere esa fuerza, que recupere esa capacidad de ser total que nos da el niño. Esa capacidad de hacernos valer, esa capacidad de expresar lo que deseamos, conectados a nuestra entraña y a nuestro corazón, sin sesgos, sin idea de lo que está bien o está mal, simplemente confiando en la guía del amor divino que está intacta en el niño, esa conciencia. Y vamos a permitirnos que nos traiga flexibilidad, que nos traiga reconexión en el cuerpo, ahí donde hay tensión, ahí donde hay dolor. Quizá el niño me muestra en este abrazo, sientan el calor del abrazo, sientan el corazón de su niño latiendo como un pájaro en su pecho. Y díganle, ya está, ahora estoy en paz, ahora yo te cuido. Y díganle, ahora vos guíame. Porque el niño representa el alma también ahora, ese contacto con nuestra esencia divina, que ahora busca empoderarse, pero no desde la agresión y desde las corazas, sino empoderarse desde la sensibilidad, empoderarse desde la conciencia. Y le decimos que ya está, que ahora nosotros nos hacemos cargo de soltar, de darle un abrazo en el alma a aquel que nos dañó, de decirle te suelto, te perdono, comprendo que vos también estás herido y yo me libero de esta herida. Perdonar es protegerse también, perdonar es recuperar la energía, pero no desde la superioridad del perdonar, sino desde la comprensión y desde la compasión. También le devuelvo el poder al otro, para que pueda verse a sí mismo. Bueno, tengan a su niño en el corazón en estos días, ténganlo como una semilla de luz, de fuerza que va creciendo en sus corazones, que les permita ser valientes donde tenga que ser valientes, ser sensibles donde haya que ser sensibles, que los conecte con el permiso para sentir emociones, que aprendemos a través de reprimir el diafragma, de levantar la respiración al pecho, aprendemos a cortar a esta altura las emociones, por eso muchas personas que sufrieron traumas tienen síntomas en las tiroides, hay una relación entre el segundo chakra y el quinto chakra. Así que permitamos que el niño nos recuerde esa respiración plena en la panza, en el pecho, y permitámonos recordar la infancia con gratitud, con alegría y también con lo que nos causó dolor, como una experiencia necesaria que nuestra alma eligió para evolucionar. Bueno, este fue un breve repaso de los tránsitos. Como les dije, tenemos Mercurio, Sol en Cáncer, retrógrado Mercurio junto al Sol, así que
Que el niño nos traiga esta nueva fuerza, este nuevo modo de pensar, esta apertura, esta posibilidad de percibirnos más posibles, más poderosos, más potenciales de lo que éramos. Y terminemos de observar aquello que nos... Gracias. Aquello que nos limita y nos autolimita. Recordemos que en el camino del chamán el límite nunca está fuera, siempre está dentro. Ese es el camino de la serpiente, el camino de Escorpio. Poder ver que la sombra está dentro y se proyecta afuera para realmente no proyectar más sombras y que sea la fuerza y el combustible que nos lleve a vivir la vida con intensidad, Escorpio. A través de la compasión, que es un poder mucho mayor del de nuestro pequeño ego como una ola luchando contra el todo. Entreguémonos a esa fuerza, a la voluntad, que sea la voluntad de nuestra divinidad y no de nuestro ego. Y podamos vivir estos días de transición con calma, con relajación, haciendo meditación, conectando cada tanto. Traigan esa imagen del niño o la niña feliz a su corazón y a ese abrazo para que ustedes puedan saber que ahora son su propia autoridad y su propia autoridad también sobre su alegría, sobre su permiso para jugar, su permiso para volver a ver de nuevo a las personas que tengo al lado con ojos más limpios de los velos que están cayendo, que nosotros mismos hemos creado para protegernos y para defendernos de algo que ya no está ahí, que tenemos que liberar del cuerpo para liberarlo en el afuera y que la vida no nos repita las mismas experiencias que nosotros mismos atraemos. Gracias a todos por estar ahí. Esto ha sido todo por hoy. Brevemente les comenté los tránsitos poderosos, así que a conectar con esta energía sensible, a no dejarnos arrastrar por la marea del inconsciente colectivo, ya que por supuesto esta energía puede ser de susceptibilidad, de reacción, de enojo, de fastidio. Así que aprendamos a expresar este Marte en Aries desde el amor, desde el empoderamiento, desde el entusiasmo por aquello que me gusta y tengo que aprender a sostener, desde el permiso para expresar afecto. Tengamos el poder personal en nosotros para no reaccionar al afuera, para estar más consciente de cómo en el día nos vamos llevando del cielo al infierno, pasando por ese matiz infinito en el medio. Aprendamos a cuidar más nuestra vibración. Ahora sí, los dejo porque si no me cuelgo y el video termina siendo de una hora. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por traerse a este planeta, gracias por estar haciendo esta transición humana. Se vienen grandes cambios en la sociedad, como vemos, y tenemos que estar despiertos nosotros los que podemos para empezar a abrazar, a contener, a acompañar a los que no están pudiendo ver. Y también para empezar a crear el cambio que queremos ver en el mundo, en nosotros, en las comunidades, en las pequeñas acciones, en decirle que no a la bolsa de plástico, o usarla, en no comer más alimentos que nos dañan, en ser conscientes de las palabras que decimos, qué intención tienen, qué voy a generar, qué me estoy diciendo a mí también, porque aquello que digo me lo digo, le hablamos a nuestro cuerpo innato siempre. Por eso funciona la homeopatía, porque es una señal pequeña que le doy a mi campo energético y responde. Ya lo demostró Masaru Emoto con el agua, ¿no? Y nosotros somos 80% agua, hablando de tanta agua en el cielo. ¿En qué nos vamos a transformar? Eso va a depender de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras percepciones. Podemos ver que somos divinos y potenciales y un potencial de puro amor y pura compasión y pura alegría, aceptando la sombra y el dolor que son parte intrínseca de la vida y necesarios para crecer. ¿O todavía voy a seguir creyendo que algo está bien y está mal, que no debería ser? ¿Todavía siento que tengo que hacer justicia por algo o puedo observar y comprender que eso que pasa está ligado a una sincronía, a un entorno, a una ley de causa y efecto que es causa-efecto, que una cosa lleva a la otra? Y que muchas veces las cuestiones más terribles estuvieron normalizadas y hasta las personas más inteligentes, por una cuestión de conciencia común, terminaron siendo muy autodestructivas o muy perversas.
¿Puedo sentir compasión por todo? Bueno, un abrazo grande y nos vemos la próxima. Pásenla bien, disfruten. Espero les haya servido esta reconexión con su niño interno.